Hola y bienvenidos a otro nuevo programa de Sentirse Bien aquí por la pantalla de Canal 2. Ya anteúltimo programa del año de este espacio en donde buscamos brindarles toda la información útil acerca de la salud, la medicina, la belleza, la estética, pero sobre todo y como decimos siempre, aprender juntos a sentirnos bien. Recordá que podés mandar tu aporte de tema que quieras que abarquemos en este espacio a nuestro Facebook Sentirse Bien y a Canal 2 Alma Fuerte. Y que también este programa y los anteriores están subidos al canal de YouTube de Canal 2 Alma Fuerte. Ahora sí, comenzamos esta nueva edición de Sentirse Bien y estos son los temas de hoy. Hoy en Sentirse Bien, alerta a alacranes. ¿Cómo podemos prevenir nuestro entorno natural de patios, jardines y espacios verdes de estos arácnidos? ¿Cómo diferenciamos los venenosos de los inofensivos? ¿Qué hacer ante una picadura? La médica veterinaria doctora Constanza Del Bianco nos brinda toda la información. Se avecinan las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Las mujeres quieren lucir espléndidas y resaltar su identidad para estas noches. ¿Cuáles son las sugerencias en materia de make-up? La maquilladora Sol Molina brinda asesoramiento y algunos tips a tener en cuenta. Sacamos fuentes, utensilios, los ponemos sobre la mesa de cocina consciente. Geraldine, esta vez, nos enseña a preparar una propuesta saludable para la mesa navideña. No te vayas, ya comienza Sentirse Bien, capítulo 15. Con la llegada del calor aparecen también insectos, arañas, pero los más peligrosos, los alacranes. Hablamos con la médica veterinaria, doctora Constanza Del Bianco, que nos informó acerca de la prevención para nosotros, como de nuestro entorno en nuestros hogares y cómo debemos actuar ante una picadura. El alacrán es del orden de los arácnidos, sí, específicamente de lo que serían escorpiones. En nuestra zona hay bastantes, principalmente hablamos de dos especies que enseguida la vamos a diferenciar entre sí. Se ven favorecidos por el clima, ¿no? Ellos habitan en nuestros patios, ¿sí? Y pueden ser habitantes erráticos dentro del hogar, ¿sí? Esa es su peligrosidad. Los alacranes en la época de primavera salen de sus escondites o de su hábitat donde estuvieron guardados. Principalmente en la noche, ¿sí? Porque son de hábitos nocturnos y salen en esta época del año principalmente para hacer su reproducción. Estamos hablando de unos insectos que son bastante resistentes en el ambiente porque tienen ciertas características que hacen que se vean favorecidos. La primera característica es que ellos tienen una amplia variedad de insectos de los cuales se alimentan, ¿sí? Que son todos los artrópodos. Principalmente cucarachas, pero después tenés hormigas, escarabajos, etcétera, todos. La segunda característica es que ellos de por sí no tienen un predador natural que los pueda controlar, ¿sí? Si bien hay algunas arañas que los pueden predar o entre ellos, pero dependen mucho del control que hace el hombre, ¿sí? Para evitar la sobrepoblación en el ambiente. La tercera característica que tienen es que son animales que son muy longevos, ¿sí? Algunos alacranes pueden llegar a vivir hasta 11 años. O sea que si no se va controlando, encima que se reproducen todos los años en gran cantidad, llega un momento que, bueno, podamos estar hablando de una sobrepoblación de alacranes. Básicamente lo que hay que tener en cuenta en el hogar, hablando de medidas preventivas, es tratar de controlar, ¿sí? Las zonas donde ellos se van a esconder, ¿sí? Y van a permanecer ahí para hacer su reproducción y sobrepoblar. Estamos hablando de, por ejemplo, patios donde hay muchos escombros, ladrillos, piedras, canaletas abiertas, ¿sí? Todas esas zonas donde ellos se pueden esconder durante el día y salir durante la noche, ¿sí? Por eso es muy importante mantener patios ordenados y limpios en ese sentido, ¿sí? Y bueno, después otro factor también para controlar es el tema, por ejemplo, del pasto.
ya que lo que esto hace es favorecer a los otros insectos que son su alimento, ¿sí? Entonces, controlando también el exceso de población de los otros insectos, estamos disminuyendo su oferta de alimento, ¿sí? Es un poco lo que es para prevenir, digamos, la sobrepoblación en nuestros hogares. Después, bueno, podemos hablar de algunas medidas preventivas en cuanto a métodos físicos que podemos hacer en nuestro hogar para impedir que ingresen, ¿sí? Como habitantes erráticos. Bueno, lo que podemos hacer es, por ejemplo, en lo que es puertas y ventanas, colocar burletes, podemos colocar telas mosquiteras. Tenemos que tener especial cuidado con los resumideros, ¿sí? Allí podemos colocar unas mallas metálicas que vienen para evitar que puedan salir, ¿sí?, desde esos lugares. Y, bueno, también un poco lo que sería preventivo, mantener un poco el orden de lo que es los objetos que hay en el suelo, ¿sí?, ya que nos podemos encontrar ahí con una sorpresa y un posterior accidente. Por ejemplo, la ropa en el suelo, las zapatillas, bolsas, cualquier cosa que pueda estar en el suelo donde ellos pueden esconderse y después ocasionar el accidente. Ni hablar de, por ejemplo, las zonas donde hay niños, ¿sí?, alfombras para bebés, zonas de juego de los niños, cada tanto, digamos, levantar esas cosas y poder controlar. Eso sería más o menos lo que es medidas preventivas físicas. Después podemos hablar de lo que serían las medidas preventivas químicas, ¿sí? Bueno, en este caso existen productos que se pueden conseguir para la utilización, digamos, de cada persona, compra en lugares habilitados donde puedan ser asesorados, por ejemplo, en veterinarias, para su posterior colocación en el hogar, ¿sí? Estos químicos se pueden utilizar en modo de rociado, ¿sí?, regar, hay que hacerlo de noche, que es justamente donde el bichito sale, y bueno, también podemos colocar en los resumideros, en el baño, en diferentes lugares. Y bueno, después existen algunos métodos que son naturales, que también ayudan para ahuyentar, y en este caso hablamos de lo que es las plantas de lavanda, colocar en macetas o alrededor de la casa, ¿sí?, para ahuyentar, o bien la tierra de diatomea, ¿sí?, que se consigue en viveros y actúa, además de ahuyentando, de forma insecticida, tanto como para el alacrán como para su alimento. ¿Cuáles son las diferencias entre los venenosos y los que no son venenosos? Bien, acá en nuestra zona estamos hablando de dos especies principales que son muy parecidas entre sí, pero hay algunas características que nos pueden hacer la facilidad en su diferenciación, ¿sí? Lo principal que podemos notar es su color, ¿sí? Si bien el color del alacrán depende mucho de su edad, ¿sí?, si estamos hablando de jovencitos o adultos, pero bueno, el alacrán venenoso tiende a ser más clarito, ¿sí?, un color amarillento, y tiene en su cuerpo tres bandas que son un poquito más oscuras, ¿sí? El alacrán no venenoso es en su color general más oscuro. La segunda característica para poder diferenciarlo son los pedipalpos, que son los bracitos que tienen, que bueno, en el alacrán venenoso son más finos, ¿sí?, son bien, bien finitos, como dos agujitas en la punta, y en el alacrán no venenoso son más gorditos, que le dicen las pinzas de Popeye, ¿sí? Y bueno, la tercera característica principal es en la parte de la cola, ¿sí?, donde tienen el aguijón. El venenoso tiene una segunda porción que es de donde se forma y de donde eyecta su veneno, ¿sí?, que hace que terminen dos puntas la cola. Y el no venenoso tiene solo una. De más está decir que obviamente el que elimina la ponzoña es el venenoso, pero la picadura de un alacrán no venenoso es muy dolorosa y también puede terminar en alguna reacción inflamatoria grave, ¿sí? Al ver que nos ha picado justamente un alacrán, ¿qué debemos hacer? Bueno, siempre ante la picadura de cualquier animal ponzoñoso, primero tenemos que tratar de mantener la calma para tomar buenas decisiones. Y bueno, en este caso, lo primero que hay que tratar de hacer es identificar qué fue lo que nos picó. Sí, en esto hay que tener especial cuidado,
porque lo ideal es poder hacer la sujeción de ese insecto para poder después identificarlo en el centro de salud. Pero tenemos que tratar que al hacer esto no nos vaya a picar de nuevo, ¿sí? Así que tratar de hacer una sujeción segura, ¿sí? Con algún frasco, con alguna tapita. Y bueno, si la situación nos da miedo y no podemos hacerlo, sacar una fotografía, ¿sí? Porque bueno, va a ser muy importante después para que en el centro de salud puedan actuar de acuerdo a lo que fue, ¿sí? La otra cuestión es ir colocándose hielo, ¿sí? De forma intermitente en la zona de picadura. Nada más, no hay que ni chupar el veneno, ni apretarse, ni nada. Colocar hielo de forma intermitente es suficiente. Y bueno, el tercer punto sería acudir a un centro de salud en el cual van a evaluar, ¿sí? El insecto para poder determinar qué se va a hacer, ¿sí? Y bueno, allí en el lugar se colocan corticoides y antihistamínicos para prevenir una reacción anafiláctica de primer momento. Y bueno, después se determina, obviamente, si estamos ante la presencia de un alacrán venenoso, va a ser derivado a un centro antiponzoñosos, ¿sí? Donde se coloca el suero en antiveneno. En nuestra región, ¿sí? Hablando de Alma Fuerte, tenemos centros antiponzoñosos cerca, lo que es el Hospital de Río Tercero y el Hospital de Santa Rosa. Por lo cual es importante saber esto, porque si nos encontramos con la picadura en una persona de grupo de riesgo, ¿sí? Hablando de niños muy chiquititos, personas muy adultas o grupos de riesgo, que son personas con enfermedades crónicas, inmunodeprimidos o personas con antecedentes de enfermedades cardiovasculares, a veces no hay tiempo, digamos, para ir a hacer una consulta o sea, debemos acudir directamente en estos grupos a un centro antiponzoñoso. Nos vamos a la primera pausa. En el próximo bloque visitamos nuevamente la cocina consciente de Geraldine Mica. Allí nos enseñará a preparar un menú especial para la mesa de Nochebuena. Ya venimos. Nos modernizamos, implementamos la última tecnología para darle mayor rapidez en la atención al paciente, mayor seguridad y seguimiento al internado. Sumamos excelentes profesionales a nuestro staff. Cirujano plástico, psicología infantil, neurocirugía, medicina en reproducción asistida. Avanzamos hacia la instalación de la unidad de terapia intensiva, Clínica Privada Santa María. Se viene una nueva corriente. En Pinturería Alma Color pintamos tu mundo.
pinturas para maderas, ladrillos e impermeabilizantes para techos. Toda la línea Alba, Colorín, Cetol, Revear y Plavicón. En Alma Color, membranas, esmaltes sintéticos, poliuretánicos y epoxi de la marca Uxel. Visítanos en Pedro Semolina y San Martín. Teléfono 473-128. Durante este ciclo, Geraldine, en su cocina consciente, nos ha ayudado a incorporar nuevos ingredientes en diferentes preparaciones. Para la mesa de Nochebuena, también nos muestra una preparación saludable. Bueno, Gera, contanos qué preparación vamos a hacer hoy, ya adentrándonos a la mesa de Nochebuena. Bueno, hoy vamos a ofrecer la posibilidad de hacer unos paté. También pensando en que no todas las veces toda la familia llega al mismo momento, por ahí hay alguien que está preparando alguna comida con más tiempo, o algún asador, y creo que la picada puede ser una buena opción. Y bueno, esta propuesta es una propuesta de una picada saludable y muy sencilla. ¿Qué ingredientes vamos a usar? Bueno, vamos a hacer un paté de arveja y un paté de garbanzo. Dos opciones distintas para hacer tostaditas o tipo untable. Mira, para estas dos preparaciones, una cuestión que a veces la gente no maneja muy bien es el tema de cómo cocinar las legumbres, o por ahí dicen que no le caen tan bien. Bueno, así que viene bien esta posibilidad del paté para explicar cómo se cocinan las legumbres. Primeramente, hay que ponerlas en remojo en la heladera, sobre todo ahora teniendo en cuenta las temperaturas, pueden estar entre 1 y 2 días en remojo en la heladera. Y como estas las vamos a usar para paté, también se le puede poner una cucharita de bicarbonato y algún condimento como ajedrea o algún pedacito de alga kombu, que también hacen que sean mejor digeribles las legumbres. Después de eso, ese agua se tira, después del remojo, se tira y se cocina muy rápido. El bicarbonato también va a acelerar el proceso de cocción, así que en 15-20 minutos ya vamos a tener nuestras legumbres listas. Se pueden hacer en la cantidad que nosotros queramos y después se pueden frizar y utilizar una parte para hacer estos patés que vamos a enseñar hoy. Muy bien, Yera, ¿cuánto de agua se utiliza para remojar las legumbres? Tiene que sobrepasar el nivel de las legumbres, pero tengamos en cuenta que la va a absorber ese agua y al rato vamos a tener que volver a agregar más agua. Así que por poner más agua no hay ningún problema.
Bueno, Yera, entonces, listos los paté. Contanos qué tenemos en esta picada. Bueno, acá hicimos distintas opciones de bebida. Ahí, naranja, una naranjada, se podría decir, con yerbabuena y agua. Después, unos pancitos integrales, unos tomates disecados con aceite de oliva y orégano. Los dos paté, el verde de arveja, el más clarito de garbanzo. Le pusimos cebollita de verdeo, queso, también con ají molido y aceite. Maní, en vez de frito, solo tostado, sin aceite, unas aceitunitas y unos ají. Yera, para los paté, ¿qué cantidades usamos de cada ingrediente y a qué precio? Mira, yo herví medio kilo de garbanzo y medio kilo de arveja, lo cual sirve para más o menos cuatro, más, como seis cazuelitas de cada uno. Así que, bueno, es algo muy económico, con 70, 80 pesos podemos hacer toda esta cantidad que me quedó todavía sin envasar. Y por ahí puede ser una buena posibilidad para hacer algún regalito, algún presente, algún vecino, algún familiar, sin TAC también, así que cualquiera lo puede comer. Con un poco de ingenio y bueno, también se puede conservar en la heladera unos dos días más o menos, bien, en muy buena condición. Bueno, Yera, muchísimas gracias por recibirnos este año en este ciclo, en este programa. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, aprovecho también para saludar a todos mis clientes, a todos los que confían en esta propuesta y también adhieren a ella. El maquillaje es muy importante para la identidad de las mujeres. Para lucir frescas y espléndidas para este fin de año, ¿qué tipo de maquillaje se utilizan para estas fiestas? Sol Molina, maquilladora de nuestra ciudad, nos brinda asesoramiento acerca de las tendencias de esta temporada. Vamos a hablar un poco del maquillaje. ¿Qué tendencias hay en esta temporada primavera-verano en cuanto al maquillaje, productos y colores? Bien, en cuanto al maquillaje tenemos la tendencia del no make-up, que es un maquillaje súper simple, que solo cuenta en máscara para pestañas y un brillo labial, porque lo que se busca es resaltar la belleza natural de la mujer. Después todo lo que es brillos, glitter, purpurina y sombras satinadas, también cosas, labial rojo, está muy de moda también y viene bárbaro para estas fiestas también. Lo que es el iluminador en color dorado, porque acompaña el bronceado de la mujer en esta temporada. Lo que se usa mucho es el maquillaje monocromático, o sea, en un solo color, acompañar para que quede bien natural el maquillaje. Bueno, eso es lo que se está usando. Lo que es mate, ¿se sigue usando o no? Sí, se sigue usando, pero también se incorpora lo que es el brillo labial, por ejemplo, sí. Y las sombras también con brillo, como te dije, el glitter y todo eso también se sigue usando. Bueno, estamos próximos a las fiestas. ¿Qué maquillaje podemos recomendar, consejos o tips para esta Navidad y también Año Nuevo, teniendo en cuenta los colores que se usan? Bien, yo siempre digo que el maquillaje acompaña mucho con la personalidad de cada uno. Si bien el tema de la vestimenta tiene mucho que ver, yo siempre digo que hay que buscar resaltar una parte de la cara. Si buscamos resaltar los ojos, que la boca sea en un tono nude, que pase más desapercibido, o al revés, si buscamos un tono rojo en los labios, que en los ojos vayan tonos neutros o nudes. Entonces buscamos una armonía con lo que es la ropa y el maquillaje. Pero va en cuestión personal sobre colores y tipo de maquillaje, porque hay algunos más extravagantes y otros más sencillos. Yo creo que va con la personalidad de cada uno. Bien, ¿cómo podemos resaltar los ojos, por ejemplo? Definitivamente con glitter, que es lo que se está reusando y a que la mayoría de las chicas le gusta, por ejemplo, hoy. Y lo que se está usando muchísimo también es el iluminador. Así que sí, definitivamente eso es lo que más resalta. ¿El iluminador en qué partes de la cara va? Va en lo que se hace una L en la parte de la sien y en la parte alta del pómulo, en la nariz y en la pera.
Y el glitter a mí me gusta en los párpados. Si buscamos resaltar los ojos, entonces en los párpados. Y si no, por algo más artístico, más, por decirte, para salir de fiesta y eso, bueno, si podemos aplicar un poco en, incluso en el cuerpo, en los brazos también. Bueno, Sol, y estos productos que mencionas, ¿dónde los podemos conseguir y a qué costo? Los podemos conseguir en cualquier farmacia o perfumería y en emprendedores también almafuertenses que se dedican a la venta de productos de maquillaje a muy bajo costo. Ya lo que son maquillajes profesionales y de alta calidad tienen un costo mucho más elevado que uno para maquillarse en casa realmente no los necesita. Nos vamos a la segunda pausa, nos acercamos ya al final de este penúltimo programa. Les recordamos que seguiremos generando contenidos hasta el último programa de este mes y durante el verano los acompañaremos retomando las notas más salientes de este ciclo. Ya venimos. Nos modernizamos, implementamos la última tecnología para darle mayor rapidez en la atención al paciente, mayor seguridad y seguimiento al internado. Sumamos excelentes profesionales a nuestro staff: cirujano plástico, psicología infantil, neurocirugía, medicina en reproducción asistida. Avanzamos hacia la instalación de la unidad de terapia intensiva, Clínica Privada Santa María. Se viene una nueva corriente. En Pinturería Alma Color pintamos tu mundo. Pinturas para maderas, ladrillos e impermeabilizantes para techos. Toda la línea Alba, Colorín, Cetol, Revear y Plavicón. En Alma Color, membranas, esmaltes sintéticos, poliuretánicos y epoxi de la marca Uxel. Visítanos en Pedro Semolina y San Martín. Teléfono 473-128. Centro de Formación y Usos Múltiples Aldo Serrano, Piedras Moras, Almafuerte. Una obra de los trabajadores, una apuesta al futuro de la sociedad. Llegamos al final de otro programa de Sentirse Bien. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo viernes 21:30 horas luego del noticiero 30 Minutos Noticias. Recordá que vamos a estar acompañándote durante todo el verano retomando las notas más salientes de este ciclo. Nos vemos el próximo viernes en el último programa del año.